¡Hey! ¿Qué hay? Yo soy Mark y bienvenidos a un nuevo video. Espero que el día de hoy se la estén pasando muy, muy, pero que muy bien y se la sigan pasando muchísimo mejor, gente bonita. Y el día de hoy vamos a estar, güey, estar reaccionando a cosas de... Es decir, que un español jamás, de los jamases, debe de hacer en México, en nuestra ciudad, en mi país. Y si es que vienen, pues va a ser el país de todos ustedes. Pero jamás debes de hacer estas cosas en México. O no sé si sea verdad, no sé si sea mentira. Si existe un mito sobre esto, sobre lo que haya en este video, yo lo estaré resolviendo, le estaré diciendo la verdad o alguna cosa que tenga algún tipo de variante o algo así por el estilo. No lo sé de qué trate este video, pero como siempre y lo saben, en la parte de la descripción voy a dejar el video para que vayan directamente con ellos, porque sin este video yo no estaría haciendo esta reacción. Te pido que si es el primer video que has visto y no has visto los demás, te pido por favor que vayas a ver todos los videos, que yo creo que tengo un buen contenido. No es el mejor de todo el mundo, pero pues bueno, con el apoyo de todos ustedes puedo tener muchísimo más contenido. Así que ve directamente a la caja de los comentarios y coméntame si es el primer video que ves, y si tienes algún otro video que yo pueda reaccionar, pues déjalo en la caja de los comentarios, que yo estaré feliz de reaccionar a cosas de los españoles. Como lo saben y siempre lo he dicho, tengo muchísimas ganas de visitarlos, de irme a vivir allá, incluso pues aprender cositas de ustedes siempre me va bien, así que yo emocionado y listo para ver otro video. Se dieron cuenta, pero tengo una iluminación, aquí se ve el aro LED y pienso traer un poquito más de calidad hacia mis videos, ya que le está gustando a mucha gente y mucha gente está llegando al canal. Pues lo menos que pueda hacer yo es subir un poco más de contenido y con mejor calidad. Así que todo lo que estoy haciendo, brothers, es por ustedes, aunque todavía no gane nada. Pero realmente me encanta o me gusta hacer que todos ustedes queden absolutamente satisfechos con estos videos. Así que vamos a darle a este video. Vamos a colocar la camarita aquí. Yo creo que así, ¿no? Así vamos a darle a este video. Así que nada, dejen un like, un comentario y esas cosillas, suscríbete si no lo estás, brothers, y déjale a la campanita ese click para que te informe cada vez que yo suba un nuevo video. Y nada, voy a callar y vamos a empezar este video en 3, 2, 1. Cosas de un español. Cosas que un español jamás debe de hacer en México. Vamos a darle. Hablamos el mismo idioma y nos parecemos en muchas cosas, pero en el fondo somos culturas diferentes. Y cada cultura tiene palabras, expresiones o comportamientos que te pueden jugar una mala pasada. Oye, hazte la lista, cosas que jamás debes hacer en México. Ojo, Como ya lo dije, brother, si veo una cosa que realmente nosotros sí hagamos o esté mal en el video, yo lo voy a decir a un mexicano de la Ciudad de México. Como siempre lo he dicho o trato de decirlos en todos los videos, todos los mexicanos tienen una forma distinta de pensar, dependiendo a cómo nos hemos criado, cómo nos hemos crecido. Cada estado tiene una forma un poco diferente de decir las cosas, pero aquí yo diré lo que es un poquito más nacional en cuanto a todas las ciudades o los estados, y que vamos a darle. Aunque para los españoles el culo es simplemente el lugar donde la espalda pierde su casto nombre, en México y varios países de Latinoamérica suena mal, fatal, vamos, que incluso les puede parecer una falta de educación. Así que si alguna vez visitas el país, no olvides referirte al culo con el cariño y delicadeza que merece. En lugar de vamos a mover el culo, puedes utilizar un vamos a mover el pompis. Y si te refieres al culo de la... No. Primer error, bro, lo tenía que decir. Nosotros no decimos, es decir, nosotros sí decimos vamos a mover él, pero no decimos el pompis. Si nosotros hablamos de pompis, son las. Hablamos de un término femenino, en este caso de las pompis, son las, no él. Y en todo caso sería los pompis, porque estamos hablando en plural, no en singular, porque son dos pompis. Si únicamente tuviéramos una pompi, pues diríamos ahí sí el pompi, pero sin la S al final, ¿ok? Aquí hay cosillas que sí quiero mencionar para que todas las personas que sean españoles y quieran saber un poco más de la cultura en cuanto al término de la jerga popular, pues estamos aquí en un error, porque decimos las pompis, las nalgas, el trasero, la cola, el aniceto, aunque el aniceto ya tiene que ver un poco más en el tema del ano. Es un tema aparte, no quiero hablar de eso. Pero como siempre les digo, posiblemente venga alguien de México o de otro estado y puede poner una palabra que a mí me haya faltado, que en su infancia o en toda su vida que haya vivido, pues le están diciendo al trasero, a los glúteos, de una forma diferente que posiblemente muy dentro de su provincia o de donde él viva, incluso de la familia,
pues le diga de una forma singular a esta parte que tenemos ahí atrás. Pero en términos generales no lo decimos así como el pompis. Eso está mal dicho, decimos las pompis si es que quieres referirte al trasero y ya está. Autobús, recuerda que debes decir la parte trasera del camión, ¿sí? Así es. Ok, para la parte trasera nosotros no decimos trasera porque suena como el trasero. Entonces únicamente decimos la parte de atrás, pero trasero. Yo creo que he escuchado muy poca gente decir trasera, solamente decimos atrás y ya. El autobús se llama camión, aunque también existen los camiones que nosotros conocemos. ¿Te estás haciendo un lío? Pues espera, que aún hay más. Sí, nosotros, es decir, le decimos camión a todos estos vehículos grandes que hay, ya sea camión de carga, ya sea camión de pasajeros, ya sea otro camión que no se me ocurre. Pero básicamente nosotros le llamamos, es decir, no le llamamos bus ni autobús, le llamamos camión o pecera o pecero, o hay unos transportes más pequeños que es como una Suburban, un poco más chiquita, así como una Suburban básicamente. Se le hacen unas modificaciones de dentro y se le ponen asientos en la parte de adentro y a esto se le llaman combis. Insisto, nosotros le llamamos combis, posiblemente en otra parte de México le llaman de otra forma, no tengo ni fucking idea, discúlpenme, pero se le llaman combis o peceros a los camiones estos. Y si no sabes por qué se le llaman peceras, básicamente porque antes costaba un peso el poder transportarte en estos tipos de camiones, y se le llama pecera por eso y ya está. Nadie va a entenderte cuando te pregunten si te apetece visitar la Pirámide del Sol y tú respondas con un lacónico, vale. Bueno, entenderte sí que te van a entender, pero enseguida se darán cuenta de que eres español. Para ellos lo habitual es decir, ok, está bien, o el famoso, bueno. De hecho, no te extrañes si al llamar a un hotel la respuesta inmediata es un, bueno. Se trata del latiguillo que dará comienzo a la conversación. Así es, nosotros no tenemos o no solemos decir vale, aunque yo dentro de mí, de mi persona, sí, porque he estado en contacto o no contacto, pero sí veo muchos videos de españoles o personas españolas y sí tienden a decir vale, es como un ok o está bien o va. De hecho nosotros podemos decir va, únicamente la palabra va de órale, de va, de chido, de sí, vamos, ok. Entonces, son estos sinónimos que nosotros utilizamos, el vale no, aunque no está mal dicho y posiblemente te vamos a entender, no va a haber ningún problema, pero sí vamos a saber, como esta persona lo dijo, que posiblemente no eres de aquí de México. No es algo obligatorio, pero sí una práctica muy arraigada y que se da por hecho en prácticamente todos los restaurantes del país. Si no lo haces, estarás quedando como un auténtico rata y tendrás que explicarles que en realidad no eres ningún rata. Que es que en España no tenemos esa costumbre. Y luego tendrás que explicar que rata no es lo que ellos creen que significa. Porque aunque para nosotros quiera decir tacaño, en México viene a significar ladrón. ¿Te imaginas tener que... Yo no sabía eso, ¿eh? Yo no sabía que en España se le decía... a los tacaños se le decían rata. ¿What? Mira, cosa que he aprendido de los mexicanos en este video. Y sí, como lo dice, aunque en México tenemos muy arraigada la forma o la manera, o en este caso la tradición, no sé cómo de otra forma decirlo, de dejar nosotros propinas al camarero, que ustedes le dicen, o nosotros a los meseros o meseras, pues sí, se nos hace algo normal. De hecho, básicamente suele dejarse el 10% del consumo que tú has tenido. Es decir, si consumes 1,000 pesos, lo general de una persona normal puede decirse que deje 100 pesos. Cosillas de México que sí dejamos propina, y si no dejan, pues sí se ve como un poquito mal de que todavía de que te dan un servicio. Si es bueno el servicio y no dejas propina, pues sí te ves como una persona muy tacaña o es que no sé cómo decirle, incluso grosera, a no dejar una propina de un servicio que está bueno. Así que, pues nada, cosillas de México. Pasar por toda esta embarazosa situación, mucho mejor dar la propina correspondiente y ahorrártela. El ahorita, ¡ay, el ahorita! Nos encanta y suena fenomenal, pero hay quien no sabe que el ahorita de México no es el ahora de España, ni mucho menos. Si un camarero te dice que ahorita tendrán su comida, puede implicar un intervalo de tiempo de entre 10 minutos y una eternidad. Es como cuando tu madre te llama para que pongas la mesa y tú le respondes, ¡ya voy! ¿A qué?
Ok, tenía que parar el video porque en el tema de los camareros, o por lo que yo recuerdo, cuando vas a un restaurante o a comer fuera, nunca he escuchado a una persona que tú le dices, o cuando estás conversando tú con el mesero, que tú le digas que cuánto se tarda o si vayan a traer la comida y él te diga ahorita. Eso nunca lo he escuchado yo, y yo creo que es por norma general que no tienen que decir ahorita, porque nosotros los mexicanos ya sabemos que puede ser ahorita ya lo voy a hacer o ahorita que me den ganas lo hago. Entonces, no creo que sea así, únicamente se le dice un momento, en un momento. De hecho, no se tiene, creo yo, no se tiene por qué decir un determinado momento, aunque posiblemente ya me estoy entrando mucho en el tema este de los meseros, pero yo trabajé de mesero. De hecho, posiblemente puede que en la carta, si es un guiso o un platillo muy difícil o que lleva mucho tiempo el cocinar, por ejemplo el pescado, e incluso en la carta viene el tiempo aproximado de cuánto se puede tardar ese platillo. Eso fue puntualmente en lo que ella dijo, aunque nosotros el ahorita y el... Es decir, el ahorita nosotros podemos decir como si ahorita lo hago, de ya voy, ya lo voy a hacer. O cuando estás tirado en la cama o así, tu mamá te pide que hagas algo, que por ejemplo que recoja la mesa y tú estás acostado y le dices, sí, ahorita, puede ser ahorita ya voy, o puede ser ahorita en 15 minutos, o ahorita que vengas a decirme otra vez que la levante. Ay, los mexicanos, cómo los amo. Que no vas. Pues si necesitas algo urgente, asegúrate de aclarar que lo necesitas ahora, de right now. De hecho, es más probable que tu comida esté al llegar si te dicen que vendrá luego, luego de tomarles nota. Ese luego, luego significa Enseguida. inmediatamente Okay. después de algo o justo en el momento. Pero claro, un español entenderá que eso implica un después bastante Luego, largo luego. y acabará yéndose cabizbajo a otro restaurante, a no ser que esté suscrito a la lista. Si quieres ir a comprar limones, asegúrate de especificar que los necesitas del tipo limón real, porque si no, lo que te van a ofrecer va a ser algo parecido a esto. O sea, lo que De hecho, ese no, ese es un limón sin semilla, y el limón sin semilla tiene muchísimo menos sabor que un limón normal, que no sé cómo se le llama un limón normal, no tengo ni fucking idea, todos los días consumo limón, pero se le pide limón y ya, pero este es limón, o se le suele conocer limón sin semilla, y el otro, el que parece más amarillito, nosotros lo llamamos o lo conocemos como limón agrio. O se le conoce como limón agrio, y ese muy rara vez lo consumimos. Cosas, o por ejemplo, no sé si sepa diferente el sabor de limón agrio al limón que nosotros estamos acostumbrados, pero yo creo que suele ser una de las diferencias, o piensan ustedes los españoles que consumimos ese tipo de limón amarillo a el tipo de limón que nosotros consumimos normalmente. nosotros conocemos como lima, y en México la utilizan para un montón de cosas. Se lo pueden poner a la fruta, a los tacos, a la sopa, carne, mariscos. Vamos, que si la vida te da limones, eres un privilegiado. Aunque la gastronomía de México es súper rica y variada, no se te ocurra quedarte solo con los tacos, que también. Aprovecha y prueba las enchiladas, el pozole, los tamales. Es que tienes para elegir muchísimo. Vamos a. Y por decir comidas, porque para cada región o estado de México hay como platillos muy típicos de ahí, y se puede comer básicamente cosas distintas en todos los estados, así que gastronomía y comida hay para todos. A ser honestos, en España somos súper majos, pero nuestro tono de voz al hablar es bastante alto, brusco e incluso intimidante para algunos extranjeros. Esto es así. Una vez asumido, si vamos a México, podríamos intentar suavizar nuestro tono utilizando más palabras como por favor, gracias o comper, abreviación de con permiso. De este modo, Comper, no es comper, es comper. no desentonarás tanto con el tono de los mexicanos, mucho más suave y cariñoso. La parte positiva es que, al no estar acostumbrado, vas a sentirte increíblemente querido. Si al final de tu viaje comentas que te da mucha pena dejar México, más de uno te imaginará completamente azorado en el aeropuerto y mostrando al revisor tu billete con timidez, porque en México la palabra pena no significa tristeza, sino vergüenza. Así Ah, es. y cuidado si alguien dice, qué pena me dio tropezarme con las agujetas. No es que tropezase por ir caminando en plan Robocop después del primer día de gimnasio. Las agujetas mexicanas son en realidad los cordones de los zapatos. ¿Ahora entiendes el nombre de la telenovela Agujetas color de rosa? Es un saludo estupendo para romper el hielo o no caer en el típico hola. Pero en México, si preguntas, ¿qué pasa?
creerán que realmente quieres saber qué pasa de qué. Y no es así. Solo intentaba ser amable. Así que para saludar, mucho mejor exclamar un ¿qué onda? O el ¿qué pasa? O ¿cómo va eso? Se lo dejamos a Joy. El ¿cómo va eso? Pues no. Bueno, no sé, no entendí bien, se lo decía por los mexicanos, por los españoles. Pero cuando nosotros vemos a alguien, generalmente podemos decir hola, ¿qué onda? ¿Qué hay? ¿Qué hubo? Bueno, ¿qué hubo? Y así, pues lo he escuchado muy pocas veces, pero se suele decir. Bueno, y ya si te quieres decir algo más formal, pues se puede decir buenos días, buenas tardes, buenas noches. Y así, o sea, un poco más formal, pero así entre cuates, entre amigos, pues se puede decir ¿qué onda? Hola. O incluso si ya es muy amigo, les puede decir ¿tú qué puto? O algo así, ya que te lleves muy bien con la persona. Pero pues ya depende, y dependiendo de cada persona, como sea, como la trate, como sea con sus seres queridos o con sus amigos, pero pues sí. Nosotros el ¿qué pasa? No lo decimos, nosotros lo decimos cuando te dicen ¿qué pasa? Tú dices ¿qué pasa con qué? ¿Cómo va eso? Sí, tu intención era la mejor del mundo. Y sí, ya sabemos que solo intentaba ser simpático, pero decir a un mexicano que su país es genial y que siempre te ha encantado Sudamérica les va a ofender. Normal, es que no es Sudamérica. Basta con mirar un mapa para comprobar que México se encuentra en Norteamérica. ¿A que a ti tampoco te hace gracia cuando alguien no sabe colocar a España en el mapa? Bueno, tampoco es que nos enojemos, realmente a mí me da un poco igual. No tengo por qué enojarme de que me digan sudamericano. ¿Qué tiene de malo ser sudamericano? Solamente decirle, pues, no, soy de México y ya está. Si le quieres decir un poco más de cosas, pues le dices que eres norteamericano y ya está. Pero nosotros realmente en los mexicanos norteamericanos le llamamos únicamente a los gringos. No sé o no creo haber escuchado a una persona que se diga norteamericana a él mismo. Pero bueno, cosas. El error estrella, lo hemos oído mil veces y volveremos a meter la pata mil veces más. Y cada vez que ocurre, un mexicano alucina en colores o se parte de risa. Porque lo que para nosotros es un verbo normal y que empleamos en frases como cógeme la maleta, cojo un melocotón, está delicioso, o el terrible, pero qué niño tan guapo, ¿puedo cogerlo? En México significa algo totalmente diferente. Y ya sabes a qué me refiero, ¿verdad? La verdad es que sí, aunque si tú eres extranjero y dices voy a cogerlo, pues no creo que la gente te vea mal en ese sentido, porque la gente ya sabe que al ser extranjero, y en este tema de España se dice coger del verbo agarrar, tomar, pues no creo que te vea mal. Pero si tú eres un mexicano y dices eso, pues sí, lo pueden tomar como a tema de albur. El albur es algo con lo que se juega siempre en México, incluso ya aquí entre mi familia. Suele hablarse de alburearnos como tal, pero sí en este tipo de situaciones que dices de pásame el chile, pues ahí se puede tomar un poquito difícil o rara la situación. Yo creo que si un extranjero, en este caso hablando de España, un español viene y dice coger, no creo que nosotros lo veamos mal. Yo creo que estamos tan acostumbrados a este mito que ya lo tomamos como si nada. Pues eso, que en España lo que queremos decir es agárrame la maleta, toma un melocotón que está delicioso o pero qué niño tan guapo, ¿puedo sostenerlo? De verdad, somos totalmente inocentes. Así que ya sabes que no te dé pena saludar con un ¿qué onda? Y sobre todo disfruta de México, que es un país increíble. Pues nada, brothers, ha acabado este video. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo y hayan aprendido un poquito más de México y yo he aprendido un poquito más de España. Así que nada, me ha gustado este video muchísimo. Si ustedes, brothers, han tenido contacto con un mexicano y han tenido este tipo de situaciones, por favor, me gustaría que la pongan en la caja de los comentarios. Y yo trataré de leer todas sus historias chuscas. Así que nada, me gustaría saber todo ese tema. Así que me voy, brothers. Espero que este video les haya gustado tanto como a mí. Realmente me pareció interesante y está muy cortito. Posiblemente con todo lo que yo haya dicho haya estado muy extenso. Trataré de recortarlo. Pero me voy, me despido. Cuídense mucho, pórtense muy mal y nos vemos en la próxima. Ya sabes, suscríbete si no lo estás, deja un comentario en la caja de los comentarios donde va a ser y deja un buen like que para mí me sirve de mucha ayuda en mi corazón. Así que nada, me despido, cuídense mucho, pórtense muy mal y nos vemos muy pronto por acá. Adiós.